Estamos de regreso al Estadio Quisqueya Juan Marichal y en esta parte de nuestra República Escarlata estamos muy bien acompañados, José Antonio Mena y mi persona, por Franchi Cordero ayer, que por cierto realizó su debut oficial en esta presente temporada. Un gran juego para ti en esa victoria de Leones del Escogido ante los Gigantes del Cibao de 5-2. Con dos carreras anotadas y tu primer juego de 9 innings, los estábamos conversando antes de la entrevista. Por supuesto, ¿cómo te sentiste? Sobre todo la parte física luego de venir de esa complicada lesión. No, sí me sentí bien, cómodo en el home plate también, también en la defensa y feliz porque ganamos el partido. Esperemos que sigamos así. Bueno, una cosa, Franchi, la gente cuando ve la noticia, inclusive la pusimos en el primer bloque, de que tú no vas a jugar hoy en días consecutivos, como que dice, amaca, y eso va a ser en la temporada. Es bueno que tú le expliques a los amigos qué es lo que pasa en ese sentido. No, es parte de mi progresión de juego. La semana pasada jugué 7 innings y ayer fue mi primer juego de 9 y necesitaba un día libre para ver cómo respondía mi cuerpo y ya mañana nos integramos sin restricción. Franchi, desde el momento en que tú te adjudicaste esa distinción hace unas temporadas atrás de novato del año, de jugador más valioso, pues dejaste el listón bastante alto. Así que la gente siempre va a esperar muchísimo de ti. ¿Eso puede llegar a generar algo de presión a la hora de jugar o sencillamente te tomas tu juego día a día? No, realmente no, ninguna presión. Salimos al terreno siempre a lo todo. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero es parte del juego. Nada más salimos a tratar de ganar juegos y eso es todo. Por ejemplo, tú siempre le das seguimiento al equipo, vienes al estadio, aunque no estabas jugando en ese momento. ¿Qué tú entiendes que estaba sucediendo, que de repente llega Franchi y cambió en el día de ayer? No, realmente solo fue que, tú sabes que este béisbol, el béisbol es de alta y baja, nos agarró una baja, pero gracias a Dios estamos retomando, ellos siguen con su ánimo alto y nada, vamos a retomar, vamos a ganar partido, que es lo que queremos. Mira, dime una cosa, se ha escuchado por ahí y ustedes son hermanos, que Framil Reyes se puede entusiasmar para jugar. ¿Qué hay de cierto en eso? No sé qué pasará, pues no tengo ninguna información sobre Framil, pero esperemos que venga. Aquí lo esperamos con el brazo abierto. Bueno, pero usa tus influencias sobre él por esa amistad que tienen y jálalo a ver si quiere venir, aunque sabemos que eso también depende de la organización de Framil. Exacto, tú sabes que eso no está en la mano de nosotros ni tampoco de él. O sea que eso son cosas mayores, la organización le dio el permiso, pero no sé en qué va esa situación. Pues. Bueno, hermano, pues nada, pues muchísima suerte. Salud sobre todo, que el talento está ahí, lo que necesitas es que la salud te acompañe. Así es, hermano, estamos esperando que mantenerme saludable y para el año que viene también mantenerme saludable para tener juego. Oye, él estaba bailando bachata, merengue, un pasito que le de ahí, Asua, él es de Asua, en Asua. Pregúntale a José Luis Mendoza. ¿Baila bien, Franchi? Sí, yo bailo ahí, digo un par de pasitos de vez en cuando. Yo bueno, siempre veo que él sube la historia con tu hermana, con tu hermana, así, con tu familia. Sí, nosotros somos bien unidos, siempre estamos ahí compartiendo y cuando suena alguna bachatica, alguna musiquita movible, pues le damos para allá. Bueno, nosotros vamos a establecer otra pausa. Al regreso continuaremos con mucho más de nuestra República Escarlata.